Estamos con Ezequiel Escudero y con Julián Insunza. ¿Dije bien? Julián Insunza. Porque claro. Sé que hay gente que se confunde con el nombre, le dice cualquier cosa. No, me diga. No, Julián Insunza. Y Ezequiel Escudero, que ya habíamos estado charlando el otro día. Exactamente. ¿No? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Buen día. Gracias a ustedes una vez más por la invitación a este espacio. Por favor, vamos. Siempre decimos de lo general a lo particular. ¿Cómo está la cooperativa? ¿Cómo está la cooperativa El Nuevo Amanecer? Siempre charlamos de los productos, de lo bueno que son, del trabajo que hacen desde la cooperativa. Contanos un poquito, hemos charlado, pero empecemos por ahí. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Sí. La realidad es que estamos pasando un proceso de estabilización de todo lo que tiene que ver con la instancia de procesos productivos que después se convierten en procesos comerciales, ¿no? Como bien hemos hablado en varias ocasiones, nosotros tenemos la fortuna de poder participar de todo el proceso, no solamente el productivo, es decir, la elaboración de la materia prima de la leche, sino la conversión en productos finales que llegan a las distintas mesas de los marplatenses y de los tandilenses, ¿no? Pero independientemente de eso, y a pesar de procesos anteriores, quizá no del todo virtuosos, hoy nos encontramos en un proceso de, creo yo, estabilización que tiende a sentar las bases para, en un futuro, esperamos, no tan lejano, poder hablar de una organización, una empresa sustentable, autosustentable, que además de garantizar esa sustentabilidad no solamente a los trabajadores, sino también a todo el contexto y el entorno que lo rodea, proveedores, productores y demás, sino también garantizar productos, ¿no? Que en definitiva es lo que interesa, lo que le puede estar interesando, claro, a cualquiera que nos esté escuchando en este momento. Estamos hablando de alimentos, de industria agroalimenticia, en un contexto complejo, que después vamos a profundizar en lo mínimo, el aporte que nosotros hacemos como cooperativa, el aporte a la comunidad, que es uno de los principios del cooperativismo, y por sobre los cuales también, además de garantizar las fuentes de trabajo, tratamos de estar cerca de la gente, ¿no? Por más que parezca una frase trillada, la realidad es que cuando el bolsillo cruje, este tipo de círculos virtuosos que tratamos de generar con el consumidor y con nosotros tiende a prevalecer. Julián, como trabajador justamente de la cooperativa, básicamente, ¿cómo estás observando todo este proceso? ¿Cómo lo están viviendo y cuál es la importancia que le dan ustedes? Bueno, primero que nada, buenos días. Sí, yo hace, en octubre va a ser 2 años que estoy, pasé por varias zonas, tuve la suerte de ir avanzando y la verdad que creo que el mensaje que intentamos dar nosotros, tanto como sobre todo la gente joven, es que apostemos al trabajo, que es para nosotros la única forma que podemos llevar adelante esto. Julián, así que pasaste por distintos lugares. Sí. Hacenos un poquito de historia, ¿cómo arrancás? Y yo arranqué lo que es primero en la parte que es producción, en la fábrica. ¿En cuál de las dos? En la ruta 26, ajá, acá en Tandil. Y nada, después tuve la posibilidad de pasar a lo que es el local del centro que teníamos antes. Y bueno, luego estoy en lo que es la administración ahora, que bueno, gracias a él que me ayudó un montón, me dio esa posibilidad y nada. O sea que has conocido la cooperativa y el trabajo de la cooperativa bien desde adentro, no te la pueden contar a voces, ¿no? Porque cuando vas a falta no te la pueden contar. No, aparte, bueno, también viene de historia porque mi viejo trabajó, ahora actualmente también trabaja, mis tíos también pasaron por eso entonces, hace muchos años, es como de familia, bien. Ah, qué bien. Así que la camiseta del Amanecer está puesta totalmente. Muy bien, sí. Qué bueno eso. ¿De qué productos estamos hablando? Creo que la mayoría lo sabe, nosotros lo contamos, pero hablemos un poco de los quesos, hablemos de la leche fluida, hablemos de los yogures, en fin, lo que a ustedes les parezca. Bueno, mirá, si de productos hablamos, nosotros estamos trabajando en un proceso donde estamos recuperando la antigua paleta de productos, digamos, que tenía El Amanecer, ¿no? De productos propios. Como la gente sabe, pero no está mal recordárselo, porque como dice la señora Legrán, el público se renueva. Totalmente. Nosotros en Tandil, donde en la fábrica donde Julián mencionó que dio sus primeros pasos dentro de la cooperativa, hacemos todo lo que es quesos, ¿no? Incluido ricota, cremoso, sardo, gouda, fimbo, dambo, ¿no? El famoso queso de máquina. Bueno, esa paleta de productos hoy por hoy estamos reconstituyendo el proceso productivo y estamos generándola
propiamente desde las bases de nuestra propia industria, nuestra propia producción. Eso no es un dato menor porque en general este tipo de industrias muchas veces suelen acudir o asistir a un proceso llamado fazón. Es decir, un tercero me hace el producto que yo tengo déficit, yo le pongo mi marca y lo comercializo. Es muy común que eso se haga. La buena noticia es que nosotros estamos recuperando ese proceso productivo, no te voy a decir al 100%, pero estamos ocupando nuestros propios espacios con productos que son 100% nuestros. Esto que ustedes ven acá, que por supuesto es para ustedes. El famoso caramelo, préstamelo que... como hay mucha gente que está escuchando y no los puede ver, va a escuchar el ruidito de, de la bolsa de caramelo. El crujir del placer, podría decir. Muy bien, los famosos. Muy cierto. Bandolero, mira si tendrán historia estos caramelos, ¿no? Desde el año 1950 es una marca distintiva, con historia y con identidad. Juli, contale un poco a la gente, no es que quieran entrar en su área, por favor. ¿Cuánto? Porque esto es a esta altura del mes, yo creo que lo que importa es el precio. Claro. ¿Cuánto puede quedarle ese caramelo en la mesa hoy mismo de un vecino? ¿Cuánto es? ¿800 gramos? Bueno, eso es lo que es la venta al público, está 5.550, pero bueno, como nosotros tenemos la promo de 40% con cuenta NI, que es la de mercado bonaerense, quedaría alrededor de 2.800 pesos. ¿Todos estos caramelos 2.800 pesos? Exactamente. Impresionante. Sí, sí, la verdad que es una cuestión distintiva que hay que aprovechar. Hay muchas generaciones que de chico, bueno, el mejor premio era el caramelo bandolero, con ese gusto a dulce de leche, sí, que a veces se nos pegaba en el paladar incluso, pero era un placer único. Sigue pegándose en el paladar, sigue transmitiendo el mismo placer y sigue... se cayeron unos anteojos ahí. Ah, muchas gracias. Y sigue siendo uno de nuestros productos emblemáticos, ¿no? Porque uno cuando habla de una industria láctea piensa en la leche, piensa en los quesos, pero nosotros también producimos línea de golosinas, alfajores, dulce de leche. Los alfajores los seguimos fabricando, los seguimos teniendo en la versión mini de 6 alfajores, sí, los más grandecitos que también vienen de 6 o de manera individual. El dulce de leche, que en esta época de invierno que se viene crudo, es tentador, ¿no? Para acompañar con un café, para acompañar con un café con leche, con una leche calentita. Ya me están dando hambre. Del amanecer. Y bueno, básicamente. Nosotros, un poco pasando por una cuestión rápida y comercial para que todos entiendan, cuando nosotros hablamos de uno de los principios del cooperativismo, que es la cercanía con la comunidad, hay que decir que nosotros hoy tenemos beneficios adicionales, además de lo que dice Juli con respecto a la cuenta NI, otras billeteras virtuales como la del Banco Nación y demás, tenemos bonificaciones especiales para Tandil, que están vinculadas con la gente de ATE, de SUTEBA, de trabajadores municipales, la cooperativa Radio Tandil. En breve vamos a tener novedades con respecto a ustedes. Pronto vamos a tener novedades por acá también. Y atención la gente del Club del Eco, que a lo mejor no quisiera yo meter, pues son cosas que tienen que arreglar. No adelantar los tiempos. Hablemos de potencial, pero... Por ahí la gente del Club del Eco también puede tener alguna sorpresa. Que le acercamos beneficios, además de... los descuentos que las entidades financieras y que las billeteras virtuales les otorgan. Un ejemplo, si nosotros hoy tenemos en promoción 3 litros de leche entera a 2.999 pesos, ¿no, Julián? Vamos a poner en redondo 3.000 pesos. Si nosotros sumamos estos beneficios sectoriales más, por ejemplo, un pago con una cuenta DNI, estás pagando 3 litros de leche, 1.500 pesos. Ah, eso no existe. Con lo cual... si uno lo compara con otras góndolas, ¿no?, con el mercado, adquiere un producto que es sumamente competitivo en términos de valor final, pero también redunda en no perder la calidad del producto final, que es en definitiva a lo que nosotros también apuntamos. Sí, la verdad que precioso. Es precios que son más que imbatibles. Bueno, hablamos de un valor, el que estábamos hablando, 1.500 pesos, cuando está un litro de leche, uno va a un hipermercado, lo encuentra de ahí para arriba, o encuentra otras leches que no tienen la calidad justamente del amanecer, leches que es agua, encontramos en algunos tetra, que bueno, evidentemente el amanecer saca una gran diferencia, ¿no? Y además, independientemente de el valor monetario, hay detrás de cada producto un valor distintivo, porque lógicamente nosotros nos encontramos en el centro de una de las cuencas más importantes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el valor agregado no solamente nace en el producto final, sino también en
la generación de un círculo y una cadena productiva alrededor de una industria láctea como la nuestra, que le genera otro valor, digamos. Estamos consumiendo leche que sale de la región, leche que es nuestra, que tiene que ver con un trabajo, que es el del productor, el tambero, que madruga, que produce, que extrae la leche, que la entrega, en este caso, a una usina, que la usina la convierte en un producto, que llega a ese mismo tandilense que puede ver no solamente el trabajo genuino de los trabajadores de la cooperativa, sino también el trabajo que se genera alrededor de los círculos virtuosos que hay alrededor de esta industria. Plata de Tandil que queda en Tandil y que va generando movimiento en Tandil, ¿no? Exactamente, exactamente, y que le imprime un valor y pone el valor en origen de vuelta en la discusión frente al avance de los monopolios, de otras estructuras y demás. Nosotros apostamos a la conservación del empleo, pero también a la identidad de la región y a ese producto que tiene un valor propio, que no es solamente el tangible o el monetario, sino también el identitario, claro, que tiene mucho valor. Bueno, ¿qué pasó con el sorteo del mes de la familia? ¿Ya se hizo? ¿Se va a hacer? Cuenten un poquito. Se hace este viernes. ¿Este viernes que viene? Este viernes. Bien. Y bueno, participás con tu compra llegando a los 30 mil pesos. Que superando eso, te hacen el 10% de descuento y también... ¿Participás de ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Unos cuantos productos? Es una especie de mix de productos nuestros y productos no propios, digamos, para generar una especie de picada en conmemoración a lo que nace un poco la idea de los chicos, ¿no? De celebrar el Día del Padre. Dijimos, bueno, vamos a poner el mes de la familia, así lo hacemos durante todo el mes. Y además de la posibilidad de participar del sorteo, a todos aquellos que superen los 30 mil pesos y adquieran el 10%, a todos estos colectivos que nombramos, también entran dentro del sorteo. Con lo cual les queda esta semana para aprovechar, comprar productos baratos, ¿no?, a buen precio, buena calidad. Y de paso por ahí, si la diosa fortuna los acompaña, acceder a una picadita para el fin de semana. Yo quiero decir que fui a comprar, sí, superé ese valor, puse el papelito, cupón, digo, por las dudas, si sale Andy Arena, no es que hay un arreglo, no. Yo también. No genera conflicto de intereses. Exactamente. Claro. Susceptible de ser elegido. Totalmente, ténganlo en cuenta. ¿Cómo hago, soy afiliado a alguno de los gremios mencionados, vamos a mencionarlos nuevamente, cómo hago para tener justamente ese descuento? ¿Qué tengo que llevar, Julián? Puedes llevar cualquier tipo de producto. Obviamente, como decía, lo que está en promo, y también aparte de ese 10, lo tenés aplicado a la billetera virtual que pagues, ¿no? Con el, claro, descuento. Se acumulan los descuentos. Claro. Exacto. Banco Nación, Cuenta NI, Credicop, el Banco Macro. Y presentando tu credencial para, correcto, que los chicos puedan identificarte como perteneciente, por ejemplo, a la gente de SUTEBA, de ATE o siendo un trabajador municipal. Ahí aplica el descuento, digamos. Digamos, si pagas con, no sé, cuenta DNI más un descuento de esos... Ah, perdón, ¿siempre hacen el descuento a tandilenses los martes? Los martes. Los martes con el documento que vivís en Tandil. Exacto. Bien, 10%. ¿Qué quiero decir? Que con cuenta DNI, que además es del... Nosotros tenemos todos los días. Todos los días. Sí. Estamos dentro del mercado bonaerense de lunes a sábado, cuenta DNI, 40% de retorno. Y además nosotros, además del tandilense, digamos, del día del tandilense... Todos los que son jubilados y pensionados también acceden a el 10% de la bonificación sobre que se suma a cualquier otro medio de pago, digamos. ¿Y bancos también? ¿Provincia? Provincia, Nación, Macro y Credicop por el momento. Bien. ¿Termina? Perdón, sí. ¿Macro y Credicop qué día serían? Macro y Credicop los miércoles. Los miércoles. Los miércoles. Bien. Después Nación, es importante decirlo también, con modo, es decir, la billetera virtual de Banco Nación, todos los días. También, de lunes a sábado, 35% de devolución al cliente, ¿no?, al final de la compra. Si en general terminás pagando, si pagás con alguna de estas billeteras, terminás pagando casi el 50% de lo que te sale. Que ya de por sí los valores que tienen allí son valores muy competitivos. Totalmente. Tratamos, independientemente de los beneficios que otorgamos a través de terceros, como pueden ser los bancos, claro, o a través, exacto, nuestro, tratamos, no obstante, de ser competitivos. ¿Por qué? Porque un poco lo que planteaba Julián, supongamos que vos, Rodolfo, no perteneces a ninguna órbita que está sujeta a los beneficios y por algún motivo no tenés acceso a billeteras virtuales. Si superás los 30 mil pesos, que hoy es posible que lo hagas, claro, en una compra de mercadería, digamos, nosotros igualmente, independientemente del medio de pago, te hacemos el 10%, o sea que ahí mismo pagás 27 mil pesos, claro, esa compra, si no tuvieses acceso a otro tipo de beneficios de los que estuvimos hablando. Está muy bueno. Bueno, si se concreta este otro que ahí
sugerimos, los vamos a molestar de nuevo porque sería una gran noticia. Por supuesto que para nosotros no es ninguna molestia, todo lo contrario, es muy útil este espacio porque, más allá de que la gente nos conoce y los conoce, siempre tratamos de acercar a la cooperativa y al trabajo cooperativo al tandilense, que en definitiva nos ha recibido gratamente y apoya y empuja este proceso de recuperación de los chicos. Julián, Ezequiel, me gustaría en el final que nos recuerden el tema de los horarios, porque en su momento se había ampliado justamente el horario de atención al público, ¿no? Exactamente, ahora el horario nuestro es de 8 de la mañana a 8 y media de la noche, de corrido. De horario lunes, corrido. De lunes a sábado, sí. Muy bien. Los encuentran siempre ahí, a los chicos siempre, un pedacito de queso, te vas a comprar un pedacito, claro, de gouda ahí, un pedacito de con el queso, con el dulce de leche. Exactamente. Exactamente. Una cosita más, Balbín 1136, uh-huh, en la localidad de Tandil, en la ciudad de Tandil, y en la ruta nacional 226, kilómetro 134.5, también tenemos el local de la fábrica abierto al público de las 6 de la mañana hasta las 13 y los sábados de 9 a 13. Esto, bien, es un dato también porque cualquier tandilense que pasa y recorre la ruta puede parar y adquirir los mismos productos que en Balbín 1136. Bien, ahí está Nano mostrando algunas de las imágenes del local. Una cosa que no mencionaron y que yo lo hice hace un tiempito. ¿Viste el queso de rallar? Sí. ¿Cómo se llama el ralladito? La marca El Amanecer, que viene en sobrecitos o después en sobres más grandes. Pero los sobrecitos, sí, comprando la caja de 20 y agarrás estas promociones, te queda súper barato. ¿Qué pasa? Yo antes compraba una horma de queso, claro, pero la horma de queso cuando llegaban los tallarines no estaba más, no estaba, se habían comido. Claro. Entonces, esos sobrecitos de queso ralladito de 20 gramos, creo que tienen, fue, ahí está, mira, fue lo que yo encontré como salvación. Y lo vas a comprar y te digo, es recontra económico te queda, la verdad que está bárbaro. Y además, como bien vos decís, hoy se utiliza mucho que el queso para rallar se venda con menor estación que originariamente. Exacto. ¿Por qué? Porque precisamente vos comprás volumen y además de rallarlo, lo podés comer con una picada tranquilamente, con una lo cual tiene una doble función. Una perdición. Tremendo. Riquísimo. Yo le echo la culpa a los chicos, pero chicos crecidos ya. Exactamente. Chicos, les agradecemos mucho. Los vamos a volver a molestar porque sabemos, bueno, del trabajo, del gran trabajo que hacen. Ezequiel Escudero, Julián Insunza. Después vamos a ver si convences a algunos otros trabajadores, trabajadoras allá, para que nos vengan a visitar también. Sí, gente tenemos, así que vamos a traer. Buenísimo. Estamos trabajando en eso. Muy bien. Y siempre es muy buena la atención por allá, eso hay que destacarlo también. Totalmente. Gente muy joven, la verdad que gente muy joven. Ahí la verdad que está bárbaro. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias.